Y sol. Y sol. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, espero que ya me estén empezando a ver. Hola, Paloma. Hola, Eugenia Rojas. Buenas tardes. Son las 6 de la tarde aquí en Boston. Estamos a 4 grados centígrados y con una lluvia desde hace varias semanas. Y entonces, bueno, saludos desde aquí. Bueno, parece que ya todos me están viendo. Bueno, primero quiero presentarme. Mi nombre es Daniela Silva Ayala. Yo hice mi licenciatura en ingeniería en el Instituto Tecnológico de Sonora y después me fui a estudiar mi maestría y mi doctorado a la UNAM, al laboratorio del doctor Carlos Arias y Susana López. Después de estar en ese laboratorio, me vine a hacer mi estancia postdoctoral aquí a Boston, a la Escuela de Medicina de Harvard. Y ahorita estoy trabajando en un laboratorio que se enfoca a las enfermedades emergentes causadas por virus. Particularmente trabajamos con HIV y Zika, y para esto utilizamos un modelo de estudio primates, que son unos primates no humanos, específicamente macaca mulata, es el nombre del chango. ¿Y por qué trabajamos con estos animales? Bueno, porque la respuesta a la infección es muy similar a la que se puede observar en humanos. Y es por eso que cualquier aplicación terapéutica o profiláctica puede representar un impacto más real en el tratamiento para los humanos. Muy bien, entonces ahora estoy esperando por las preguntas. Y antes de que empecemos, también quisiera agradecerles a todas las personas que están en este grandioso equipo que está haciendo esto un evento semanal, un evento varias veces por las semanas. Es mucho trabajo, así que muchas gracias, Paloma, Jesús, a las personas que están participando en todo el grupo, moderando preguntas, tratando de mantener una información constante en esta página. Lo están haciendo muy bien. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por la invitación. También quiero agradecerles a todos estos jefes de grupo que se han tomado su tiempo para platicar aquí con ustedes y responder muchas de las preguntas que ellos con su experiencia nos pueden ayudar a resolver. Bueno, como es Lorena, Rosa María del Ángel, Susana López, Ludert, Selene Zárate. Muchísimas gracias a todos ustedes porque yo sé que no solamente implica estar aquí una hora, sino que también significa que ustedes están buscando constante información sobre el virus y que tienen un compromiso con mantener a la comunidad informada. Muy bien, entonces sigo esperando por preguntas. Hola Eugenia, saludos vecina. Bueno, es una pregunta de José. ¿Qué diferencia hay entre el coronavirus y el HIV? Bueno, ambos virus son virus de RNA y ambos virus se encuentran en cadena, su genoma se encuentra en cadena sencilla. Sin embargo, la diferencia más importante entre el HIV y el coronavirus es su ciclo replicativo. El ciclo replicativo de coronavirus es estrictamente en el espacio, en el citoplasma. Es decir, todos los elementos que el virus necesita para reproducirse se encuentran en el citoplasma. Y es una enfermedad crónica. ¿Qué significa que sea una enfermedad? Digo, una enfermedad aguda. ¿Qué significa que es una enfermedad aguda? Que es un proceso infectivo que sucede que transcurre de 1 a 20 días. Por el contrario, el virus de HIV requiere llegar al núcleo de la célula para poder cumplir su ciclo replicativo.
Es una de las características muy importantes y muy interesantes del HIV, porque es una de las de los pocos virus que son de RNA y aún así tienen un intermediario de DNA que va hacia el núcleo, donde se inserta en nuestro genoma y bueno, pues ya lo tenemos para siempre, las secuencias de HIV en nuestras células germinales. Y bueno, creo que esa es la de las diferencias básicas entre estos dos virus y bueno, sin contar todo el cuadro patológico que se deriva de cada una de las enfermedades, ¿no? Coronavirus es una enfermedad respiratoria principalmente y HIV genera una enfermedad que se conoce como SIDA y es una enfermedad que afecta principalmente al sistema inmune y se define como una enfermedad crónica, es decir, que es una enfermedad que dura por muchísimos años y si no tienes tratamiento, es una enfermedad letal. Muy bien, ya voy a empezar a leer. ¿Por qué? Bueno, Víctor Martínez pregunta, ¿por qué no han podido encontrar un tratamiento para COVID-19 con medicamentos que están disponibles? Yo creo que es muy temprano para decir que no se han encontrado tratamientos eficientes. Creo que existen muchísimas drogas o moléculas pequeñas, como preferimos decirles, que tienen un alto potencial para hacer moléculas que bloqueen la infección y la replicación de SARS-CoV-2 y que, por lo tanto, bloqueen y sirvan como terapias para el tratamiento de COVID-19. Es importante que cada una de estas pequeñas moléculas y tratamientos pasen por fases estrictas de un tratamiento clínico, de un ensayo clínico. Eso significa que pasen por una serie de tres fases en las que vamos a evaluar si el tratamiento A es seguro para el uso en humanos, B, si es eficiente, y C, si es significativo con un grupo grande de grupos. Hasta el momento, todos los resultados que se han obtenido con estas pequeñas moléculas pequeñas han sido resultados inconsistentes. Y en gran parte la razón es porque no existen controles adecuados que se han llevado a cabo a la par con estos ensayos clínicos. Y por esa razón, los resultados son inconclusos. Sin embargo, yo creo que todavía existen muchos ensayos clínicos y tratamientos clínicos que están ahorita en marcha. Aproximadamente 1,000 ensayos clínicos se están llevando en todo el mundo con regulaciones estrictas por diferentes comités de salud. Y yo estoy muy positiva de que vamos a tener muy buenos resultados y vamos a encontrar diferentes moléculas que sean potencialmente un tratamiento efectivo para esta enfermedad que es COVID-19. Una de las cosas que quiero hacer y que quería hacer en esta transmisión es compartirles pequeñas imágenes referentes a las preguntas que me estén haciendo. Así que les voy a, por ejemplo, de esta manera, les voy a enseñar cuáles son las diferentes moléculas pequeñas que se han estado utilizando. Es una pequeña muestra de las moléculas pequeñas que se están utilizando para el tratamiento de COVID. Y bueno, ahorita encuentro cómo hacer esto. Ok, la siguiente pregunta es,
¿Qué opina de la poca o nula inmunidad que se adquiere al estar contagiado de COVID-19? ¿Qué problemas cree que se presenten por eso? Yo creo que no podemos referirnos no podemos decir que tenemos poca y nula inmunidad. De hecho, como respuesta a la infección, de hecho, uno de los grandes, de las grandes brazos para el tratamiento de esta enfermedad es utilizar el plasma de enfermos convalecientes. Este plasma está lleno y tiene gran cantidad de anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes son el resultado de la respuesta inmune de nuestro cuerpo ante la infección. Y la intención de esos anticuerpos neutralizantes es bloquear la infección la infección de coronavirus, de este SARS-CoV-2, en nuevas células. Y por lo tanto, lo que se ha tratado de implementar es utilizar este plasma de enfermos convalecientes, purificar en mayor grado estas inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, y dárselos como tratamiento a otras personas que se encuentren infectadas y con cuadros patológicos complicados. Entonces, yo creo que sí tenemos una respuesta inmune. Lo que tenemos que ser muy prudentes al referirnos con ella es que no tenemos hasta el momento información de qué tan duradera es, de si la respuesta es similar en todas las personas infectadas, es decir, si existe un anticuerpo que se produce con particularidad tras la infección y que tiene un gran alto de neutralización. Hay muchos detalles que todavía falta por ser explorados y es por eso que muchos de los científicos han sido prudentes en decir que las personas que se han infectado ya están inmunes a este virus. Lo que pasa es que no lo sabemos. Pareciera que sí estamos produciendo virus, pero no sabemos cuánto tiempo puede durar. Entonces, vamos a tener resultados reales acerca del estatus de inmunización que estamos teniendo tras la infección en aproximadamente un año. Pero teóricamente, esta enfermedad, y bueno, por la historia que se tiene de otras infecciones por coronavirus, esta infección causa una respuesta humoral fuerte en humanos. Entonces, ¿el coronavirus no se integra en nuestro genoma? No, el coronavirus nunca llega al núcleo. Siempre se mantiene, todos los intermediarios de su replicación son RNA. Y como les dije hace un momento, el ciclo replicativo se restringe solamente al citoplasma. Alejandro, duda, he estado leyendo que se han añadido embolias cerebrales como complicación a la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué nos puedes decir sobre la incidencia de coágulos que pueden ocasionar accidentes cardiovasculares? Bueno, aun cuando las observaciones referentes a la coagulopatía en un cuadro de infección por coronavirus, por SARS-CoV-2, son muy pequeñas, muchos de los doctores han expresado su preocupación, puesto que han observado una alta correlación en muchos de los eventos de infección, es una alta correlación con la presencia de coágulos. Y bueno, inicialmente, cuando se empezó a definir la naturaleza de esta infección, uno de los marcadores que salieron muy rápido a la luz, uno de los marcadores de la infección que salieron muy rápido a la luz fue el dímero D y otra proteína que es PPT. Estas proteínas son marcadores de coagulación en nuestro cuerpo. Es entonces que empezaron a explorar un poquito más en este aspecto importante de la coagulación y encontraron que desafortunadamente, esas personas que han muerto por fallas respiratorias, existe gran cantidad de coágulos en sus alveolos, lo que significa que pareciera que tiene una importancia en el desarrollo letal de este cuadro
de este cuadro patológico en la infección. Y una de las cosas muy interesantes que han resultado en las últimas 2 semanas es que aquí en Estados Unidos, es un artículo que va a salir en aproximadamente una semana, aquí en Estados Unidos los 3 centros hospitalarios más grandes han estado reportando constantemente enfermos asintomáticos que presentan embolias cerebrales o ataques al corazón debido a la formación de coágulos. Una vez que van al doctor, una vez que van al hospital, se dan cuenta que están enfermos están infectados con SARS-CoV-2, aunque nunca, nunca desarrollaron sintomatología. Es entonces que empezaron a explorar un poco en la naturaleza de este síntoma, ¿no? Y descubrieron, bueno, de una de las observaciones es que las personas asintomáticas de 30 a 40 años están muy propensas a desarrollar coágulos. Y aunque no tengas ningún tipo de sintomatología referente a la infección por COVID, si crees que has estado en contacto con una persona enferma y si en algún momento empiezas a tener síntomas de embolia cerebral, tienes que ir rápidamente al hospital. Es por eso que aquí, al menos en Estados Unidos, el primer tratamiento que le dan a los pacientes que llegan con este tipo de síntomas y con síntomas básicos de COVID-19 son anticoagulantes. Al parecer, está cada vez desarrollándose más o apareciendo más en el escenario como una de las razones de mortandad más importantes en este cuadro y es la generación de coágulos. Elizabeth Chalita, hola, buenas tardes. Hola, según tu experiencia en los virus humanos, ¿por qué crees que los pacientes duran tanto tiempo excretando virus, aun ya estando recuperados? El uso de inmunomoduladores como esteroides, ¿por qué no están recomendados si la gravedad se debe a un estado de inflamación exacerbada? Bueno, respondiendo tu primera pregunta, sí, efectivamente, gran parte, bueno, mucha parte, muchos de los virus que infectan humanos eventualmente se encuentran, pasan al tracto gastrointestinal y son defecados. Muchos de estos virus, incluyendo coronavirus, incluyendo SARS-CoV-2, se encuentran en las heces de los pacientes. Y lo que pasa y lo que se ha descubierto, al menos para coronavirus, para SARS-CoV-2, es que el virus sí se replica en epitelio gastrointestinal. Sin embargo, y esto es muy interesante, es que el virus que se ha encontrado en las feces de los pacientes no se puede replicar. Esto significa que algo está ocurriendo en nuestro sistema digestivo, que aunque el virus fue capaz de reproducirse y de replicarse en el epitelio, el virus que está generándose, al menos el que se excreta por medio de feces, no es replicativo, no es capaz de generar una infección. Y bueno, la otra pregunta que es el uso de inmunomoduladores. Bueno, claro, si yo, muchas de las, de las, muchos de los tratamientos que se utilizan para esta enfermedad siguen siendo esteroides, siguen siendo muchísimos inmunomoduladores. Por ejemplo, es el primer tratamiento que se empezó a utilizar en Italia cuando empezaron a entrar en el pico de la infección. Ellos empezaron a trabajar con anticuerpos que se pegaban a las citoquinas. Porque como sabemos, las citoquinas es esta tormenta de citoquinas es la que está causando esta inflamación exacerbada, como tú mencionas, Elizabeth. Y bueno, una de las estrategias es, bueno, hay que modular, hay que bajarle el volumen a la producción de citoquinas y la primera estrategia es utilizar inmunomoduladores como anticuerpos contra citoquinas, esteroides. Sin embargo, es una terapia de dos caras.
porque no estás comprometiendo todavía más tu cuerpo. Tu cuerpo está tratando de luchar una infección y si tú no bloqueas exactamente esa respuesta inmunológica que está causando la inflamación, vas a tener un bloqueo muy amplio de los de las proteínas inmunológicas, de la respuesta inmunológica, y tu cuerpo se va a quedar totalmente expuesto no solamente al virus en el que estás, con el que estás ahorita luchando, sino a muchos otros virus a los que estás expuesto, particularmente en el hospital. Es por eso que este tratamiento, como con esteroides, es una de los recursos últimos que tratan de utilizar los doctores para el tratamiento de estas enfermedades. Duda, al ingresar el virus a la célula, entra por receptores de ECA2. Entonces, desencadena las acciones de la enzima convertidora de angiotensina. Muchas gracias por tu pregunta, Alma. La respuesta es no. El virus utiliza solamente a este receptor, a esta proteína que se encuentra en la membrana de la célula, como una llave para entrar a la célula. Al interaccionar con este receptor, la célula entiende que empieza a recibir señales de endocitosis. Eso significa que la célula cree que el virus pudiera ser un nutriente, pudiera ser una molécula que necesita, y entonces la endocita, es decir, se la come. Y simplemente por esa razón utiliza a este receptor, además de, bueno, encontrarse en el nicho específico que es la reproducción de este virus, que es en la parte alta del sistema respiratorio. Para que esta enzima convertidora realice su función, necesita tener ¿cómo se dice? Su factor y su cofactor y el reactivo, que en este caso es la angiotensina, y pues no, es lo que tiene es el virus. Duda, ¿qué tanto se parece el mecanismo proceso de infección de MERS con COVID-2? ¿Por qué están dando los cuadros de información de coágulos que desencadenan embolias a diferencia de los otros coronavirus? Bueno, el proceso de infección de ambos virus es similar referente a la replicación que ocurre intracelularmente. Existen fases del ciclo replicativo que están muy conservadas entre estas dos. En estos dos tipos de coronavirus. Sin embargo, para empezar, MERS utiliza otro receptor para entrar a la célula. No utiliza al receptor ECA2, que ahorita discutimos, que hace un momento discutimos con Alma. Y otra de las cosas importantes es que la propagación de estos dos virus es totalmente diferencial. Por fortuna, MERS tiene un grado de propagación que se define como R0, muy bajo. En el caso de este coronavirus nuevo, de SARS-CoV-2, tiene un radio de propagación R0 de aproximadamente 2. Entonces, para empezar, tienen un grado de propagación diferente. Y la otra es que la mortalidad que tiene MERS se ha definido hasta del 40%. Es por eso que es una fortuna que este virus no sea capaz de propagarse tan eficientemente. No sé cómo ahondar en cuáles son las cuál es el efecto que está generando en estas células MERS para que tenga un efecto de letalidad y un cuadro patogénico tan letal. Sin embargo, se ha definido que la respuesta de citoquinas entre las infecciones dadas por MERS, SARS y COVID-2 son muy similares. Entonces, yo creo que sería muy interesante ver aquellas citoquinas que son expresadas diferencialmente entre estos tipos de infecciones para evaluar un poco por qué el cuadro de infección es tan diferente. Muchas gracias por tu pregunta. La otra es Rebeca Olmos. ¿El virus SARS-CoV-2 puede distribuirse en el aire a gran altura?
hay personas que temen abrir las ventanas. Bueno, la forma, como ya les han explicado varios de mis mentores y colegas, la forma principal de distribución de este virus es por pequeñas moléculas de agua, que son, bueno, de saliva, que son expedidas por las personas que están enfermas al estornudar o al toser. Estas pequeñas gotas no son muy pequeñas y por lo tanto son pesadas, no se mantienen mucho tiempo en el aire. Aproximadamente después de un estornudo muy fuerte de una persona, las pequeñas gotas de saliva con virus adentro van a estar en el aire en aproximadamente 30 minutos, pero bueno, no pueden volar, vaya. Entonces, no, la respuesta es no creo que este virus pueda distribuirse en el aire a gran altura. Y la propagación del virus es todavía más alta en espacios cerrados. Cuando nosotros vamos a espacios abiertos, si mantenemos claramente la distancia que ha sido recomendada por el gobierno, por el gobierno de México, no estamos en ningún tipo de peligro. Es importante que sepan que cualquier tipo de estornudo o de estas pequeñas gotas con virus va a diluirse en el aire, más en sistemas abiertos. Entonces, yo no vería ningún problema en abrir las ventanas. Muy bien. Creo, ok. Leslie. Ok, duda. Leslie, ¿qué tal? Hola. Me gustaría saber a qué se refiere el término repunte. ¿Lo manejan cuando tuvieron los síntomas de coronavirus? ¿Tienen síntomas? ¿Se recuperan? ¿Y tiempo después presentan síntomas de nuevo y vuelven a dar positivo? Pues es de las cosas que están tratando de resolver actualmente varios de los científicos. Como ya les mencioné, esta infección sí causa una respuesta humoral, es decir, la infección por este virus genera anticuerpos que tienen la capacidad de bloquear nuevas infecciones por coronavirus. Sin embargo, existen personas que tienen respuestas muy atípicas y claro, pudiera existir la situación en la que personas se vuelvan a reinfectar porque tienen alguna deficiencia en la producción de anticuerpos. Sin embargo, es muy importante mencionar que muchos de los casos que se empezaron a definir como positivos por segunda ocasión en China y en algunos lugares de Italia, fue porque inicialmente la prueba dio un falso positivo. ¿Qué significa esto? Que una persona dio positivo para COVID-19, para el SARS-CoV-2, cuando realmente no estaba infectada. Y los síntomas que tenían eran síntomas relacionados con influenza. Entonces, para tener una estadística y datos epidemiológicos reales que nos puedan dar información más certera de lo que está sucediendo con esta pandemia, necesitamos tener sistemas de detección muy eficientes y que estén al alcance de todos los gobiernos en el mundo. Es por eso que la OMS está pidiendo constantemente, no solamente a los gobiernos, sino también a las empresas privadas, que pongan esfuerzos específicos y prioritarios en el desarrollo de sistemas de detección innovadores, que no solamente sean eficientes, pero que tengan la presencia de falsos positivos en el menor grado posible. Y bueno, además de esto,
La intención es generar sistemas de detección que sean rápidos y baratos, porque tristemente, para muchos de los países del tercer mundo, incluido México, la detección no es algo que no es algo ni barato ni rápido. Entonces necesitamos reunir esfuerzos para tratar de solucionar este detalle grande técnico que es la detección oportuna, eficiente y veraz de la infección por coronavirus. Duda, ¿hay algún otro vector mamífero de transmisión? Para esto te refieres con vector de transmisión. En este caso, los reservorios son principalmente los murciélagos. Pero bueno, hay otros mamíferos que sabemos se infectan por coronavirus, particularmente por esta cepa, por SARS-CoV-2. Entre ellos están los felinos, los gatos, los tigres, los leones. Se ha definido que aunque estos animales tienen una eficiencia de replicación muy pobre del coronavirus, de este nuevo coronavirus, pueden funcionar como nuevos reservorios urbanizados se les denomina. Es decir, estos nuevos reservorios que aparecen ante nuevas enfermedades emergentes, en este caso es SARS-2. Y bueno, es importante que pongamos ojo a la epidemiología que también tendría que ocurrir en nuestras mascotas. Además de los gatos, se ha definido que los perros son capaces de resultar positivos, han resultado positivos para COVID-2. Hasta el momento se han presentado dos casos de perros, uno en Alemania y otro en China, que han resultado positivos y que sus dueños estuvieron enfermos y presentaron sintomatología de COVID-19 y fueron capaces de infectar a sus mascotas. Sin embargo, en el caso de los perros, la replicación del virus es casi nula y casi indetectable, a diferencia de los gatos, en donde con los gatos se ha visto que el virus tiene una replicación más eficiente. Y bueno, además de los murciélagos, existen muchísimos otros animales que sirven como reservorios, en este caso, para coronavirus. ¿Un test para influenza puede dar positivo para coronavirus? Hola Magda, la respuesta es no. Las proteínas, los test para detectar virus son específicos para las proteínas de ese virus en particular, en este caso influenza, como tú estás preguntando. No hay proteínas tan similares entre influenza y coronavirus que nos pueda dar una razón para pensar que puede existir un cross-reacting entre estas dos pruebas. Así que bueno, la respuesta es no. Y bueno, Diana Mejica, o Rafael pregunta, ¿por qué tener esperanza en la vacuna de SARS-CoV-2 si no han descubierto la de SARS o la de MERS? Muchas gracias por tu pregunta, Rafael. Justamente es una discusión que tuvimos unos colegas y yo esta mañana. Y bueno, lo que sucede, y bueno, es una de las cosas que todas las personas que somos parte de la comunidad científica estamos al tanto. Tristemente, los recursos para realizar muchas líneas de investigación no están disponibles. Y es por eso que creo que en algún momento sí se iniciaron iniciativas para de desarrollar vacunas de SARS y MERS. Sin embargo, no lograron ser eficientes ni fructíferas a tal grado de que se decidiera realizar una producción en masa de ellas. Y bueno,
tienes que tener muy importante y muy en consideración, Rafael, que estas dos epidemias, la de SARS, la del SARS clásico y la del MERS, fueron epidemias pequeñas que infectaron aproximadamente, en el caso de MERS, unas 1.800 personas, si mal no recuerdo. Y para el caso del SARS clásico, fueron al final 8.000 personas en 29 países que fueron infectadas. Y bueno, por lo mismo, yo creo que nunca se consideró que estas dos cepas iban a trascender debido a que su nivel de propagación era pequeño. Entonces, por esta misma razón, siento que igual los esfuerzos que se destinaron a la producción de vacunas para estos dos virus no fueron suficientes. Y sin embargo, bueno, ahora con esta nueva cepa, con este nuevo coronavirus, estamos llegando a 3 millones de infectados. Esto definitivamente, bueno, ya sabemos que se ha caracterizado, que se ha definido como pandemia y que por lo mismo necesitamos urgentemente medidas profilácticas que ayuden a contender esta infección. Entonces, no pierdas la fe. Sigue con la esperanza de una vacuna. Tristan Jiménez, saludos desde Sonora. Hola, paisano. Duda. USA están haciendo una estimación de casos de COVID no registrados, así como lo hace México. Al inicio sí había una, es una estrategia estadística que se define como estrategia de predicción, y al inicio sí, fue muy utilizado para definir, como para tratar de predecir qué es lo que íbamos a esperar día a día en el futuro de la infección y tratar de prepararse por la contención. Fue un pequeño momento, creo que fue solamente durante la fase 1. Ya después de eso, todas las pruebas de detección empezaron a llegar y a pulular aquí en el país, y no fue necesario hacer la predicción. Tristemente, una de las razones para hacer la predicción es que no se tienen los recursos necesarios para hacer este tipo de pruebas de detección en todas las personas que dicen que pueden estar enfermas o no, y por eso se hacen estas predicciones. Sin embargo, creo que ahorita México y muchos de nuestros compañeros, mentores y colegas virólogos están empezando iniciativas fuertes para unir fuerzas y buscar y ayudar, apoyar al gobierno en estos ensayos de detección. No sé si recuerdan que la doctora López, Susana López, nos habló de que en el laboratorio en el que ella es jefa de grupo, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, están realizando de 15 a 20 pruebas de este virus al día. También en el CIMVESTAB, están en el CIMVESTAB también están tratando de ayudar a diferentes sectores de salud, diferentes hospitales con la detección de este virus. Todo esto con miras a tener una epidemiología real de lo que está pasando. Además de esto, creo que es importante también tener datos de las personas asintomáticas. ¿Por qué? Porque esto también nos va a estar hablando de la infección real de este virus. La infección que no necesariamente, como ya lo sabemos, tiene que terminar en un cuadro de infección respiratoria. Ok, sigamos con. Ok. Duda. Okay, perdón. Aquí va. Adrián González. Buenas tardes, Adrián. Doctor, una pregunta. Estaba viendo un artículo sobre Bérgamo, Italia.
Habla sobre la polución que existe en esta ciudad, ya que es una ciudad industrializada. Pero los autores de este refieren que existen contagios, ya que ellos asocian a que el virus se adhiere a las partículas contaminantes y que andan en el ambiente. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué posibilidad hay de que esto esté ocurriendo? Otra pregunta. Sé de las diferentes soluciones sanitizantes que existen. En este momento cuento con agua oxigenada. ¿Me podría brindar información de cómo lavar mi cubrebocas con agua oxigenada? Si existe porcentaje entre agua oxigenada y agua convencional. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por tu pregunta. He escuchado sobre esta posibilidad, bueno, si han mencionado inicialmente en la emergencia de este virus, cuando las infecciones empezaron a aparecer, que pudiera existir que aquellas ciudades que tienen un aire muy contaminado pudieran estar parti que esta situación pudiera estar participando para la propagación del virus. La verdad, no tengo información al respecto. Yo pienso, pudiera pensar que la contaminación se encuentra a un nivel un poco más alto de donde está ocurriendo la infección por el virus. Sin embargo, bueno, es algo que te prometo que voy a investigar y ya te escribiré con una respuesta más acertada. Muchas gracias por la pregunta y es una muy buena observación. Y la mejor forma de lavar tu tapabocas es con agua y con jabón. Lávalo con agua y con jabón y vas a estar bien. Me imagino que tienes jabón en tu casa, así que no necesitas utilizar agua oxigenada. Ok, Eugenia pregunta, duda, ¿por qué hay personas que salen positivas a pruebas de ácidos nucleicos 4 semanas del primer síntoma? ¿Esto significa que siguen siendo contagiosos en este caso? Este virus lo que nos ha enseñado es que el rango de aparición de síntomas y las cinéticas de infección que se han observado en distintos pacientes son muy diferenciales. Sin embargo, el promedio nos enseña que la cinética de infección del virus es la siguiente. Una vez que tú has sido expuesto al virus, en aproximadamente 5 a 11 días vas a empezar a desarrollar sintomatología. Y en aproximadamente de 14 a 16 días tendrías que empezar la producción de virus ya está totalmente en cuesta abajo. Sin embargo, muchos de estos pacientes siguen produciendo virus y no necesariamente en pruebas nasales, sino también en el estómago, bueno, en endotelios, en endotelio gastrointestinal. Entonces, lo que eso significa es que las cinéticas de este coronavirus pueden ser muy variables. En promedio, como te digo, después de 2 semanas, tu cuerpo debió de haber eliminado eficientemente a este virus. Sin embargo, creo que para casos complejos y para cuadros de infección totalmente atípicos, esta cinética ha de ser muy diferente. Y bueno, entonces lo que significa es que sí, si el virus, si tú eres capaz de detectar ácidos nucleicos en pruebas que vengan de muestras de saliva o de pruebas nasofaringias, significa que sí, en este caso, estas personas siguen siendo contagiosas. Si el virus está ahí, es porque el virus se sigue replicando, sigue estando en las mucosas respiratorias y por lo tanto, esa persona que las está produciendo te las puede pasar a ti en forma de microvesículas en la saliva. Eva pregunta, ¿por qué al inicio dijeron que el virus era pesado y caía al suelo y ahora dicen que hay que usar cubrebocas porque dura en el aire hasta 3 horas vivo? ¿De qué depende que éste permanezca vivo? Bueno,
Depende totalmente de, bueno, una, estamos usando tapabocas A para que esas personas que están infectadas, cuando estornuden, no sean capaces de emitir estas partículas infecciosas a nuestro ambiente, a nuestro aire. Y la otra es para que tú, que pudiera ser que no estés enfermo, aunque, bueno, como ya hemos hablado, existen muchos casos sin sintomatología del todo. Bueno, es para que tú te puedas cubrir un poco más de cualquier tipo de estornudos o de virus que se encuentre en el ambiente. Sin embargo, el virus es capaz de estar aproximadamente 30 minutos. Todavía no me gusta utilizar el término vivo, pero intacto en el aire. Y todo esto está asociado a las condiciones ambientales en el lugar en el que estés. Si hace calor, si el grado de humedad, definitivamente la humedad tiene un efecto positivo en que el virus sea más estable y el calor tiene un efecto negativo en que este virus sea más estable. Entonces, existen muchos factores que van a modular cuánto este virus es capaz de mantenerse intacto en el aire, pero hasta el momento te digo que se ha definido que este virus es capaz de estar en el aire. Perdón, aproximadamente 30 minutos a 1 hora. Entonces yo creo que 4 horas me parece bastante alto este número. Aurora, hola, ¿cómo estás, paisana? Hola, doctora. Una pregunta, ¿qué se espera una vez que termine esta pandemia? ¿Seguirán brotes aislados o volverá a repetirse otra vez de forma masiva? Hola, bueno, aquí, bueno, muy buena pregunta y yo creo que esto abre espacio para que hablemos un poco de la inmunidad comunitaria o la inmunidad de rebaño, como le dicen. Bueno, esta inmunidad de comunitaria sucede cuando mucha gente varía dependiendo del virus. Se ha definido que para coronavirus puede ser aproximadamente el 70% de la población. Cuando el 70% de la población logra ser inmune ante una infección, en este caso ante SARS-CoV-2, vamos a tener lo que se llama inmunidad de rebaño. Para poder lograr esa inmunidad, se puede hacer de dos formas. La primera es una inmunidad natural, lo que significa es que tú has sido expuesto directamente al virus y tu cuerpo ha respondido de forma positiva generando anticuerpos que son capaces de bloquear esta infección. Y la otra es por vacunación. La vacunación, como ya todos sabemos, el objetivo principal es la inmunización de estos individuos a un antígeno en específico. En este caso, puede ser un virus en particular. Bueno, nuestra intención es que sea SARS-CoV-2. Y la intención de las vacunas es entrenar a tu cuerpo para que sea capaz de contender a la infección real. Es decir, que tú estás mandando con las vacunas a tu cuerpo, a tu sistema inmune, al gimnasio, para que sea capaz de luchar con ese patógeno que eventualmente te lo vas a encontrar. Entonces, lo que esperamos es que después de lograr una infección de la de una, inmuni, una inmunidad de la gran parte de la población, esta enfermedad se va a detener. La propagación ya no va a suceder. ¿Por qué? Porque pues hemos desarrollado un sistema inmune que es capaz de luchar contra él, por lo tanto no podemos infectarnos. Al no haber infecciones, no hay propagación. Es entonces que se espera que después de que esta infección, después de que esta pandemia termine, los científicos estén ya listos con prototipos
efectivos de vacunación. Todo esto para lograr una inmunidad de rebaño que nos permita eliminar por completo este brote de coronavirus. Muchas gracias por tu pregunta. Laura Valdés, duda, ¿qué podría decirnos sobre la vacuna de BCG asociada a la protección de coronavirus? Muchas gracias por tu pregunta, Laura. La vacuna de BCG es una vacuna que fue diseñada para tuberculosis. Esta vacuna se ha definido, bueno, ha sugerido que está estimulando diferentes respuestas humorales en el cuerpo que ayudan a contender la infección por SARS-CoV-2. Es entonces que hay un par de artículos en el que están correlacionando la información epidemiológica que tienen sobre en varios países donde se ha utilizado esta vacuna, la BCG, como campaña de vacunación normal, gubernamental, y se ha corroborado qué tanto es la incidencia de SARS-CoV-2 en estos países. Y se ha definido que en los países donde existe una vacunación constante para tuberculosis, esa población se infecta menos o desarrolla menos mortandad tras la infección con SARS-CoV-2. A mi parecer, todavía estos resultados necesitan muchísimo más escrutinio. Son solamente dos observaciones, dos artículos pequeños en los que se hace esta observación. Creo que es importante porque nos está enseñando un poco de cuáles son las respuestas humorales que queremos para que nuestro cuerpo esté protegido contra este nuevo virus. Sin embargo, hasta el momento pudiera decir que la correlación que se ha hecho en relación a BCG y esta nueva infección por coronavirus es muy pobre y es muy débil. Sin embargo, creo que es una observación interesante que debería de explorarse mucho más. Hola, Doris. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que el virus no sobrevive a temperaturas altas como las que tenemos en Sonora? Se ha definido, bueno, se ha sugerido con base a la información que se tiene de otros coronavirus, cuál es qué tan lábil es este nuevo virus ante las temperaturas altas. Y se ha definido que presenta y pudiera representar el mismo cuadro de el mismo cuadro de la habilidad a las temperaturas similares al SARS y a influenza inclusive, por lo que en algún momento empezaron a definir que esta infección tendría que ser solo por estaciones. Es decir, que tendríamos que esperar probablemente que en julio, a finales de julio, el virus va a ser, debido a las condiciones climáticas en gran parte del país, el virus tendría que ser más, no tan estable y por lo tanto su estabilidad en las superficies, en el mismo aire, en las gotas de saliva que estamos expidiendo las personas que están enfermas, yo no estoy enferma. Entonces sería muy poca, su vida media sería muy poco menos y por lo tanto la oportunidad de encontrar un hospedero, la oportunidad de encontrar una persona que infectar es mucho menos. Entonces, sin embargo, creo que es una observación que no se tiene que tomar como 100% cierta, es una observación totalmente teórica. Todos los experimentos que se han realizado con este nuevo virus, evaluando las diferentes temperaturas, las diferentes grados de humedad, han sido en espacios controlados. Entonces, yo creo que todavía hay muchísimo que aprender.
no debemos que bajar la guardia, tenemos que seguir con todas las recomendaciones que nuestro gobierno nos está dando, tenemos que mantener la sana distancia entre todos nosotros y ser responsables, no solamente por nuestra salud, sino por la salud de tu colega, de tu familia y de cualquier persona que te puedes encontrar en la calle. Tenemos que ser responsables y creo que juntos, y siguiendo las indicaciones que nuestro gobierno nos da, vamos a poder contender de forma positiva esta pandemia. Así que esa es mi respuesta. Ok, Magda, duda. ¿Se ha determinado la presencia de virus en tejidos de corazón y tejido nervioso? ¿Qué repercusión tiene la replicación en estos órganos en los síntomas graves de la enfermedad? Sí, se ha encontrado que este nuevo coronavirus se puede replicar no solamente en los pulmones, sino también en el hígado, en el intestino. Y que gran parte de muchos de los deterioros alternos después de esta enfermedad también ocurre en el corazón. Sin embargo, hasta el momento no he encontrado que se encuentren partículas virales en el corazón. Justamente estaba leyendo un artículo de JAMA en el que explican que sí, se está en el epitelio del hígado, en varias partes del intestino, pero no hablan de su presencia en el corazón. Hablan que sí, es uno de los síntomas, bueno, del cuadro de infección alterno, que es el deterioro del tejido del corazón. Sin embargo, no sé si lo han encontrado ahí. Es algo que voy a buscar. Claramente es una observación muy importante. Muchas gracias por tu duda, Magda. Y ok, Miguel Arcángel. Buenas tardes, doctora Silva. Buenas tardes. Tengo una duda. El día 12 de abril comencé a tener síntomas de motilidad estomacal, como ruidos estomacales. Pensé que era un síntoma diarreico, pero no. Posteriormente, el día 19 amanecí con conjuntivitis y creo que actualmente está activa, pues me arden un poco los ojos. También el mismo día 19 presenté un poco de cistitis y estoy tomando antibióticos. Me he sentido un poco mareado, sin embargo, no he presentado fiebre ni tos y tengo la duda de si es coronavirus, si debería realizarme la prueba o si es peligroso asistir a los lugares donde hace la prueba. No sé si pudiera adquirir el virus en los lugares donde hacen las pruebas. Este es un comentario yo que creo que todos debemos de poner atención. Bueno, para empezar, debes de asistir al médico. Si estás teniendo algún tipo de cuadro de infección, que al parecer es lo que está sucediendo por tu conjuntivitis, tienes que asistir al médico. Nosotros, las personas que estamos participando en estos foros de discusión, somos doctorados en ciencias y no somos médicos. Y nuestra primera recomendación es decirte, ve al médico. Y la otra observación que me dices es que si es peligroso asistir a los lugares donde hacen la prueba. No es peligroso. Si tomas las medidas adecuadas, como es llevar tu máscara, no tocarte la cara, no tocar las superficies, vas a estar bien. Y este tipo de lugares donde hacen la prueba, están para eso, para personas como tú, para personas como yo, que tienen la pequeña duda de que están enfermos o no, sean capaces de definir si es coronavirus o no y que no dejen avanzar una enfermedad que pueda ser o no coronavirus. Entonces, ve al doctor. Una vez que vayas al doctor, si él te recomienda que vayas a hacerte la prueba, ve y háztela. No es peligroso asistir a estos lugares. Todos tenemos que ser responsables por nuestra salud, como te lo dije. Así que, ve y visita a tu médico. Bueno, muchas gracias a las personas. Siento mucho que no pude responder muchas de las preguntas que me hicieron. Tengo también
una serie de imágenes que me gustaría compartir con ustedes que están en relas que están muy relacionadas con muchas de las preguntas que ustedes me hicieron, y creo que esas imágenes son aclaratorias. Me gustaría que, si quieren, en algún momento regresen a este chat o a este grupo donde voy a postearlas en un momento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores. Y cuídense mucho, sigan de nuevo, sigan todas las recomendaciones que nuestro gobierno nos está haciendo. Seamos responsables y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos, buenas tardes.